escuchas la Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, contentísimos de saber que el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Gracias, Padre del cielo, por habernos dado la oportunidad de saber que tú quieres que todos los hombres, todas las mujeres se vuelvan a Dios. Esa capacidad del Señor que darnos tanto amor, tanta bondad, para que nosotros podamos tener la experiencia más bella del Señor. Señor Jesucristo, gracias por habernos permitido este momento. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Que nosotros, tú has tomado la limitación del tiempo y el espacio. Se hizo uno como nosotros. Uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Gracias, muchas gracias. Señora Isidra, pase usted adelante. ¿Cómo están, queridos radioyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es un día muy especial, de verdad, para arrepentirnos y volvernos al Señor. Eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Qué alegría hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que nosotros provoquemos esa alegría para que haya fiesta en el cielo. Así que les deseamos a todos ustedes un buen día. Esperamos que la bendición del Señor, que Él derrame su gracia, su amor y su bendición sobre cada uno de nosotros. Ustedes allá en cada uno de sus sitios de trabajo, sus hogares, sus carros, donde quiera que estén, y nosotros aquí, esperando siempre del Señor que Él derrame su gracia, su amor y su bendición sobre cada uno de nosotros. Porque recordemos que el plan de Dios es que todos nos salvemos y todos lleguemos al conocimiento del Señor. Todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento del Señor. Por eso qué bueno es abrir nuestro corazón y dejarnos inundar por la gracia y el amor que Dios tiene por ti, querido radio oyente, por mí, por cada uno de nosotros. Así que sean todos bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Alegra tu día con nosotros. Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. ¿Ah? ¿Cómo es lo que nosotros necesitamos entender, comprender lo que el Señor quiere hacer en nosotros? Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. ¿Cómo vamos a nosotros a entender muchas cosas de las que suceden cuando evangelizamos, cuando trabajamos en un retiro, cuando una catequesis, en esos momentos preciosos que el Señor nos regala? Por eso necesitamos nosotros tener la gracia de comprender. Vamos a ver qué aprendemos nosotros de este texto de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera, ¿no? Ajá, primera carta. Gracias, mi amor. Capítulo 2, del 9 al 13. Capítulo 3. Dice, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. En medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida.
¿cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos con el Señor, a quien noche y día le rogamos con todo el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta de su fe? Que el mismo Dios, nuestro Padre y Jesucristo, nuestro Señor, nos conduzca hacia ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tal? Fíjese usted la experiencia que contagia cuando nosotros nos encontramos con comunidades que nos animan, que en otras oportunidades le hemos podido hablar del Señor, pero que ahora nos superan porque tienen esa fe que mueve montañas, esa fe que el Señor va haciendo la obra en cada uno de los acontecimientos, cada catequesis, cada trabajo, cada comunión, cada momento especial que el Señor regala, cada retiro, cada convivencia. Uy, cuántos trabajos que se pueden realizar en las comunidades. En medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. Cuando nosotros escuchamos y queremos entusiasmarnos a la comunidad de Colón, de Verbo y Vida, esta experiencia que el Señor nos regala cuando tenemos manifestaciones que nos cuentan lo que está pasando en esa comunidad, el trabajo, el entusiasmo y, bueno, lo que el Señor nos regala. Cuántos momentos especiales nos permite el Señor glorificarlo. ¿Cuántos trabajos de otros hermanos que van trabajando y haciendo la obra del Señor, extendiendo el reino de Dios? Hay una manifestación sobrenatural en los hermanos. ¿Cuál es una de esas manifestaciones? La diversidad de dones y carismas. Ah, Isidra, la diversidad de dones y carismas. En la unidad, o sea, porque la iglesia es una y nos llama justamente a que seamos es uno, ¿no? O sea, que haya unidad. Porque uno puede del uno por un lado, el otro por otro lado, uno diciendo una cosa y otro no. Todos en la unidad, o sea, con diversidad de dones, sí, porque el Señor reparte sus dones y carisma de acuerdo a su plan, a su voluntad. Pero lo que sí, buscando siempre en medio de la diversidad de dones, pero en la unidad. O sea, haciendo lo que tenemos que hacer, pero con esa unidad, porque de lo contrario traeríamos división, y donde hay división, ahí no está el Señor, ¿verdad? Sino que haya esa unidad de criterios, unidad de fe, unidad en todas las cosas, de manera que podamos trabajar en esa forma y así extender el reino de los cielos, ¿no? Cada uno por su lado, no, sino realmente formando parte justamente de la comunidad, siguiendo justamente una dirección, ¿verdad? Pero lo importante es que todos hagamos el trabajo que nos corresponde hacer según el plan y el propósito de Dios, al cual Dios nos ha llamado. Aquí sí encontramos en esta carta de los Tesalonicenses la alegría justamente de saber que los apóstoles se alegran justamente por que hay hermanos que pues la fe de ellos les anima a los otros, ¿no? O sea, la fe de uno anima a los otros. Entonces, y es lo que Ali estaba comentando, que a veces uno se encuentra un hermano que tiene tiempo, pero mucho tiempo que no lo ve, y sin embargo, fiel ahí, sirviendo al Señor con la alegría, el gozo y la paz en su corazón, y ese gran deseo de ser ese instrumento en la extensión del reino de los cielos, trabajando, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que ser instrumento en la extensión del reino de los cielos, sin cansarnos, si uno debe, ¿verdad? Con esa constancia, ese ánimo y ese único deseo, extender el reino de los cielos, porque Jesucristo tiene que ser conocido, amado y servido. Ya les hemos dicho muchas oportunidades, porque cuando uno conoce a Jesucristo, el hombre es más hombre, más digno y más libre.
en el caso que si somos mujeres, porque la mujer sea más mujer, más digna y más libre, porque a eso nos lleva justamente el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, qué bueno que nos animemos los unos a los otros en la fe, una fe sólida, constante, permanente, una fe inconmovible como una roca, o sea, que la fe sea lo que nos mantenga a nosotros en esa unidad. Y así haciendo la tarea que se nos ha encomendado a cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos una tarea dada por Dios. Y la principal de todas las tareas es saber que el Señor nos ha llamado para que seamos instrumentos en la extensión del reino de los cielos. Esa es la tarea que nosotros tenemos que llevar y tener siempre presente. El Señor nos llamó primeramente para que estemos con Él. Y después que nosotros estamos con Él, ¿qué vamos a hacer? Pues a atender el llamado que el Señor nos ha hecho para que vayamos a hacer la obra que Él nos ha encomendado. Por eso, de verdad, ese es el plan, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que todos buscando siempre, como decimos, en la diversidad de dones, la unidad en la cual tenemos que vivir. Un solo Señor, una sola fe, un solo propósito, extender el reino de los cielos. Por eso la iglesia es rica, esta manifestación del Señor. Vamos a decir, por ejemplo, la noche de luz es un acontecimiento muy importante en esta experiencia que el Señor nos regala aquí en Radio Natividad. Y nosotros, y también la experiencia que tenemos del Congreso. ¿Cuándo es el Congreso? El Congreso sabían? Es 15 y 16 de octubre. De octubre. Uh-huh. Entonces, ¿dónde? Va a ser en la Santísima Trinidad, ajá, Dios mediante, justamente. Entonces, porque estamos esperando con muchísimo anhelo ese momento, porque es un acontecer muy importante para toda la comunidad. Por ejemplo, Fundación Verbo y Vida se aboca toditos a trabajar ya, desde ya, en este para la preparación de ese gran congreso, donde nos vamos a encontrar ¿con quién? Con Jesucristo, el Señor, porque cada una de estas actividades que nos lleva a un encuentro personal con el Señor, que es el que va a hacer la obra de cambiar y transformar cada uno de nuestros corazones, y necesitamos ser renovados en nuestra fe. Así que gracias a Dios por estos momentos y por la alegría de que da la manifestación del Señor en cada uno de los estilos diferentes. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza De Fiesta en el Cielo. Y las experiencias hermosas que tenemos que hacer en la diversidad de dones, manifestaciones. Bueno, ¿qué acontecimiento tenemos el sábado, Isidra, en la fundación? Tenemos una convivencia para preadolescentes. De un muchacho que están en esa edad tan difícil y tan delicada, muchas veces se tornan rebeldes porque, bueno, son tantas las cosas que llevan que hay. Pero acercarlos al Señor. Así que si usted tiene un hijo adolescente, allá en la calle 15, carrera 17, está la nueva sede de la Fundación Verbo y Vida. Vamos a tener una convivencia para estos muchachos durante el día, ¿verdad? Uy, van a tener un almuerzo bien rico, lo que les gusta a los muchachos. Una hamburguesa nada menos, ¿no? Sí, sí, no, señor. Entonces, total, qué bueno. De verdad que les esperamos con muchísimo agrado. Y tenemos 81, ¿no? No, eso no, les hace daño. Mire, vamos a tener un sacerdote muy joven, animándoles. ¿Cómo es que dicen? Padre Gabriel. Es que dicen aquí en el eslogan? Yo tengo un amigo sacerdote. Y entonces permítame decirles a ustedes que yo tengo un primo sacerdote. Gloria a Dios. Entonces, sí, él estará justamente animando en la mañana con la convivencia. ¿El padre? ¿No? El padre Gabriel Aldana. Aldana. Así que lo saludamos y lo esperamos, ¿no? Así que le estamos recordando desde ya, si nos está oyendo o alguien que le nos dé la bendición. Recuerde. Entonces, ¿qué sucede? Hay que trabajar todos los públicos. ¿Por qué? Porque necesitamos en esa diversidad de dones. ¿Ah? ¿Cómo era que estábamos hablando? Uh-huh. Diversidad de dones y carismas. Sí, buscando siempre la unidad. La unidad en la iglesia, porque estamos en la iglesia en salida. Necesitamos trabajar por la obra del Señor, no nos quedemos muy acomodados. Uh-huh.
Entonces, sí. ¿Qué necesitamos nosotros? Mire esta experiencia que el sí, Señor... Pero antes vamos a escuchar a Monseñor Mario Moronta, que está... Ya lo tenemos ahí listo, sí, de verdad. Gloria a Dios, pase adelante, Monseñor. Bendición, bendíganos y seguimos orando para que usted siga disfrutando de la salud. Es muy común que al sacramento de la reconciliación también lo llamemos el sacramento de la confesión. Y es la nomenclatura que generalmente utilizamos nosotros desde hace mucho tiempo y que viene sencillamente del hecho de uno llegar a donde el sacerdote que nos va a perdonar los pecados, a quien le vamos a decir los pecados, para confesar los pecados. Por eso se llama sacramento de la confesión. Este sacramento de la confesión es el mismo de la penitencia y de la reconciliación. Confesión porque decimos los pecados. Penitencia porque además de pedir piedad y misericordia de Dios, nos comprometemos nosotros a dar algo, sea una oración, una actitud, no como pago, sino como ofrenda a Dios por el perdón de los pecados. Y es de la reconciliación porque nos vuelve a entrar, nos vuelve a meter en la comunión que ha sido rota o a lo menos se ha sido debilitada con el pecado venial, pero también nos fortalece para que no la rompamos. Por eso la nomenclatura que utilizamos para este sacramento, sea confesión, sea penitencia o sea reconciliación, tiene que ver siempre con algo y es la gracia de Dios que nos perdona y la actitud nuestra de no solamente recibir el perdón, sino de mantenernos firmes en el camino de la salvación de la novedad de vida. Qué bello de verdad. ¿Cómo pedir al Señor nosotros frecuentar este sacramento de la confesión? Porque estamos recibiendo nosotros el perdón por cada uno de nuestros pecados, confesar nuestro pecado y cumplir la penitencia que se nos ha impuesta. Mire, qué bonito encontrar que la penitencia no es un pago, es como una ofrenda que nosotros le damos al Señor por el perdón que nosotros hemos recibido. De verdad que cada enseñanza de Monseñor ha sido de enriquecimiento para cada uno de nosotros, nos enriquece de verdad y nos ayuda muchísimo en nuestra fe. Así que de verdad este sacramento es un sacramento por excelencia, un sacramento liberador, un sacramento que nos va a traer la paz, la alegría y el gozo en cada uno de nuestros corazones, nos reviste de la gracia del Señor. Así que animémonos y no echemos en saco roto lo que el Señor nos está diciendo. Traemos, Señor, de cada uno de los sacramentos y especialmente este sacramento de la reconciliación o sacramento de la confesión. Y les sugiero y les recomiendo a los que van a tener esa experiencia de la confesión, ir en esa actitud de ser reverentes, pero una de las cosas que tenemos que hacer es CPC, porque la mayoría, muchos sacerdotes con tanta actividad para recibir a tanta gente tienen la necesidad de que nosotros tengamos, estemos preparados y entonces digamos los pecados así, CPC, porque se va. Por eso es bueno prepararnos para hacer una buena confesión. O sea, bueno, precisamente sí. con anterioridad y pedirle al Espíritu Santo que nos dé a nosotros la revelación. Porque como el único, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vamos a tener esa gracia del Señor. Por eso tenemos que prepararnos para acercarnos a confesar y cada uno de nuestros pecados, pero también tener la gracia de poder creer que en el momento que recibimos la absolución estamos recibiendo del Señor mismo el perdón de nuestros pecados, porque ¿quién nos absuelve? El sacerdote es el instrumento del Señor, pero es el Señor mismo el que recibe esa carga que nosotros dejamos ahí depositada y recibimos del Señor el perdón, porque recordemos que en la administración de los sacramentos, sobre todo sacramento de la Eucaristía y sacramento de la confesión, opera es la gracia de Dios en el sacerdote. Por eso la gracia es, o sea, ellos dispensan, ¿verdad? Ellos en ese momento invocan la presencia del Espíritu Santo y les viene de Dios la gracia y la eficacia para que nosotros, el pueblo de Dios, recibamos lo que el Señor nos está dando en ese momento. Gracia y eficacia le viene de Dios, porque muchas veces la gente dice, no, es que un sacerdote es más pecador que yo. Claro que sí. Nos dice la carta a los Hebreos que un sacerdote es un hombre sacado entre los hombres. Sí, eso es muy, muy verdad.
lo dice el Señor en su palabra, pero con una gracia muy especial dada por Dios, porque nos ama infinitamente a cada uno de nosotros, sus hijos. El amor de Dios manifestado a través de estos hombres que el Señor ha apartado para Él y para ser esos dispensadores de la gracia divina. No vamos al momento de estar pensando lo que hemos oído de otras personas que nos hacen daño, sino que nosotros necesitamos urgentemente reconocer que vamos hacia un pecador. Sí, pecador, el sacerdote es un pecador, pero porque todos hemos pecado, pero con un ministerio dado por la iglesia y que eso costó tiempo para llegar a imagínense cuando nosotros hemos tenido y estos días que hemos tenido la oportunidad de ver la gracia de la ordenación de sacerdotes y de celebrar esos momentos tan especiales como lo que el Señor nos permitió en el Palmar de la Copa, en la Palmar. Casa de Retiro con el padre Neiber. Eso, entonces, ¿qué? Al cual saludamos si está por ahí oyendo. Y que nos dé la bendición porque, bueno, ya es sacerdote y nos puede dar ese momento de la bendición y de la liberación en la confesión. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser libres. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servirle. A ver, sin temor, con santidad, con justicia, todos los días de nuestra vida. Así que nosotros nos levantamos del confesionario, nos levantamos con la confianza y la seguridad de lo que experimentamos. Sin temor, con santidad y justicia todos los días de nuestra vida para que le sirvamos al Señor. Para servirle así al Señor. Entonces, fíjate tú, vamos a tener la oportunidad de nosotros vivir la alegría de hijos de Dios. Dice, en medio de todo, esto es, mire, una experiencia de la historia de la iglesia, cómo se fue manifestando la iglesia, cómo nació la iglesia y cómo manifestaciones como San Pablo, que no vivió en esos momentos con el Señor, pero recibió el encuentro con el Señor, porque el Señor lo llamó para que después que era perseguidor de los cristianos se convierta en perseguido por los cristianos. Hay un cristiano, cambio, ¿no?, de vida tremendamente notable en San Pablo. Y entonces, ¿cómo escribe ahora? Contentísimo por las experiencias de los que ha evangelizado. Y dice así, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. Nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. Fieles al Señor, la fidelidad al Señor Jesucristo. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor? A quien noche y día le rogamos con todo el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta de su fe. Cuando nos encontramos nosotros con nuestros hermanos, nos encontramos en la alegría que nosotros no sabemos qué es, pero ya sabemos que es el Espíritu Santo que se manifiesta en la comunidad para la extensión del reino de Dios. Vamos entonces a una pausa. Vamos a continuar. Damos gracias al Señor porque podemos de verdad estar llevando este mensaje con la alegría de saber que siempre, siempre cuando el Señor nos permite estos momentos, aumenta en nosotros la fe y en otros también, porque nos vamos animando unos y otros en la fe, que es muy importante. Por eso lo encontramos aquí en esta carta tan especial, de la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? O sea, ¿qué dicen? Bueno, ¿cómo tenemos que animarnos? Ellos están animando por la fe de los que ya ellos han evangelizado. Uno también de los que ya han evangelizado. Ajá. Y por eso uno también se alegra cuando puede y se encuentra con los hermanos que están sirviendo al Señor, que tienen ese gozo, esa alegría en su corazón, esa capacidad para seguir en la tarea que el Señor al cual el Señor los ha llamado, porque es un llamado del Señor que cada uno de nosotros recibimos, pero hay que dar respuesta, porque podemos ser llamados, pero si no le decimos, sí, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad,
pues no se va a realizar porque Dios respeta nuestra libertad. Pero cuando le hemos dicho, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, y eso es una cosa muy grande, muy especial y muy particular, sabernos llamados por el Señor para servirlo a Él y ser instrumento en la extensión del reino de los cielos. A eso nos ha llamado el Señor, por lo tanto, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta como, como la que dio la Virgen María cuando recibió el mensaje. He aquí la esclava del Señor, que cada uno de nosotros podamos decir, he aquí, Señor, tu esclavo, he aquí, Señor, tu esclava, y echemos adelante la misión que el Señor nos ha encomendado, que es la de ser instrumentos en la extensión del reino de los cielos. Recordemos que Jesucristo ha venido a salvarnos. Ha venido a salvarnos y la sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y lo que nos merece el perdón de nuestros pecados. Entonces Jesucristo ha venido a salvarnos, a sanarnos, porque el Señor es el que ha venido a traernos el regalo de la salud. Y por eso estamos enfermos, vayamos al Señor, busquemos, como dice la carta de Santiago, busquemos los ancianos de la iglesia y busquemos que oren por nosotros. Pero también saber que el Señor ha venido a liberarnos, el Señor ha venido a hacernos libres de todas esas situaciones difíciles, esos problemas y todos esos enredos que muchas veces nosotros tenemos, pero si nosotros vamos al Señor, confiamos y esperamos en el Señor nos va a traer a cada uno de nosotros la libertad, la liberación. Y por eso, pues qué bueno que hemos estado y escuchamos el mensaje de Monseñor de lo que es el sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Vamos a ser libres de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, porque justamente al recibir la absolución de parte del sacerdote, que es Dios mismo dándonos a nosotros el perdón de nuestros pecados, vamos a recibir la liberación, la libertad de nuestro espíritu. Y hay una manifestación sobrenatural. Señor, llénanos de tu amor. Por eso necesitamos aprendernos, memorizarlo, o leerlo, releerlo. El Salmo 90 en su Biblia, puede buscarlo y leerlo. Y se encuentra con manifestaciones como la que suplicamos. Señor, llénanos de tu amor. Imagínense si yo le pido al Señor, llénanos de tu amor. Y le voy a pedir justamente con la palabra de Dios. El Salmo es palabra de Dios. Entonces, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. En ese Salmo nos vamos a encontrar la sorpresa que 1,000 años son para el Señor como un día que como ya el día pasó. De ayer, que como ya el pasó. Día de ayer que ya pasó. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros entender? En verdad, 1,000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastran a los hombres con violencia, cual si fueran solo un sueño. Serán como la hierba que brota y florece a la mañana, pero a la tarde se marchita y muere. Nosotros necesitamos entender y comprender que el Señor quiere regalarnos a nosotros vida. Imagínese usted si 1,000 años para Dios es como el día de ayer que pasó, pues vamos a entrar nosotros en el eterno presente. No lo podemos nosotros entender ahora, pero necesitamos saber que una manifestación sobrenatural sobre eso que el Señor nos regala nos va a permitir a nosotros tener confianza plena. ¿A dónde vamos a parar después que nosotros dejemos esta caparazón? Le llamamos así, esa caparazón. Una caparazón, ¿no? Sí. Al cual rendimos muchas veces tanto culto, ¿no? Uy, mucho culto, sí, señor. Debe ser para Dios, no para nuestro cuerpo, ¿no? Ajá, nos ocupamos de tener buenas formas y de todo lo demás, pero no nos ocupamos nosotros de saber que dentro hay de nosotros un templo. Tesoro. Un tesoro, un templo, y ese templo vive, y está ahí el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibió? Bueno, 1,000 años para Dios, es como el día de ayer que ya pasó. ¿Qué se preocupa usted si fue hace mucho tiempo que usted era niño y ahora eres adulto? Pues bueno, ahí está el Espíritu Santo, en las manifestaciones del bautizo, la confirmación, la primera comunión
Y bueno, Dios mío, y la reunión de la manifestación del Espíritu Santo, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, me haré presente en medio de ustedes. Por eso, la alegría y el gozo de saber que se puede ir lejos. Bueno, señores, nos vamos entonces. ¿Usted? Sí, señor. Será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Le damos gracias al Señor por habernos permitido en este día esta bendición, poder hablar de Él, que es lo más importante. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra Abraham en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad.